por favor. Estoy yendo a la peregrinación de Luján, boludo. ¿Estás limpiado de tus pecados? Sí, boludo. Che, creo que es mucho esto. ¿Qué vos decís? Me pregunto qué habrás hecho. Previo a la peregrinación a Luján y estamos en la expectativa de la cantidad de gente, porque nosotros somos acá Rodríguez y mira, esto lo vemos acá y acá encontramos un par de zapatillas, creo que adelantada la peregrinación. Ya sacaron las zapatillas, acá está el par, boludo. Así es como se prepara para la presentación de la gente, Rodríguez, para la presentación de los jóvenes. Van a estar a full vendiendo. Hoy es viernes. Es viernes, sí. Y ya están. Bueno, están haciendo choris. Así que como ven, ahora está vacío, pero mañana va a estar repleto de jóvenes. Y de puestos. Y de puestos. Acá en la peregrinación de los jóvenes, ya es el día. Hoy voy a mostrarle un poco de lo que es toda esta movida, toda la convocatoria está a Luján. Yo estoy re dormido, pero viendo esta movida de los jóvenes a la peregrinación de Luján. Son las 8 de la mañana, me estoy muriendo de sueño, me estoy cagando de frío y los pibes están caminando para Luján. No sé si ven ahí toda la gente, todos los jóvenes. Este es el centro de Rodríguez, 6 puestos. La cantidad de cosas que venden acá. Ya gente está durmiendo ahí en el suelo. Puede ser que están cambiando de línea. Es inmensa la movilización que hay acá. Lo que lleva a esta religión a hacer esta movida es enorme. Ahí están los chicos en pedo, ya están jugando para la peregrinación. Acá tomando un café, sí, temprano, claro. Así que ahí vamos. Me dieron el café con leche. Constituyente de Canapá, te ubicás. Nah, con dos. Villurquiza. Con dos medialunas. Vos, Constituyente de Canapá, te ubicás más o menos. 50 pesos, 50 pesos. Para mí es re barato, 50 pesos. Bueno, ahí. Y como siempre la ambulancia a full trabajando, porque en estos momentos mucha gente se pone en pedo y en vez de hacer algo bueno, hacen quilombo entre toda la multitud. También aparte de toda esa movida, también hay gente que limpia, que está ahí atrás, no sé si lo ven. Porque en esta movilización lo que deja mucho también es mucha mugre, mucha basura, porque la gente compra cosas y lo tira por la calle, o se ponen en pedo y vomitan, dejan todo vomitado ahí en la calle y es horrible tener una ciudad todo llena de vómito, de basura, es un asco. Bueno, ahí la gente, como le mostré, estaba laburando a full. Sigue la gente caminando, yo estoy en la parte donde no hay gente porque la multitud puede venir un punga, porque estas movidas también no solamente mueve cosas buenas, también se llena de gente chorra porque aprovecha la oportunidad de venir y tratar de sacar algo. Y si yo voy con la cámara ahí entre toda esa multitud, lo que uno puede hacer es venir y ponguearme. Ponguear sería como sacarme de las manos el celular, así que mayormente trato de estar de este lado, porque si me ponguean la cámara salen corriendo y yo ¿cómo subo los videos para el tío viajando con el tío Calam? Está muy, muy lindo el día ahora, se puso lindo, se ya estoy más despierto. Bueno, ahora estoy en medio de la calle pasando por la ruta y bueno, como verán ahí hay gente descansando ya porque vienen de muy lejos, entonces lo que hacen es pararse acá en el bulevar y toman algo, descansan. Y ahí voy a mostrar un poco de lo que como que están cortando la calle. Tiene una multitud gigante porque cortaron la calle para que los autos puedan pasar y están los de tránsito. Esto va a durar toda la noche, todo el día. Les tocó un día perfecto y bueno, ahí siguen parando la gente. Estuvo linda la peregrinación. Re que no estoy cambiando nada. Ahora me metí adentro de la peregrinación. Estoy peregrinando, voy a peregrinar una cuadra nada más porque
yo más de una cuadra no doy más. O sea, no sé cómo la gente viene de Liniers hasta acá Rodríguez. Son muchos kilómetros. Y bueno, viste, yo también tengo varias cosas que limpiar, varios pecados. Estoy emocionado, pues sí, esta sería mi primera peregrinación. Como verán, estoy atrás de la gente. Bueno, hay gente que también va en bicicleta. Que ahí se salió a la gente porque la onda es caminar. No, voy a tomarme un atajo. Y voy a dejar de filmar porque esos dos pibes de atrás vieron mi celular y tengo miedo que me la pongan. Así que yo me voy por acá muy rápido porque estoy cagado hasta las patas. No me están siguiendo, así que está todo bien. Eso fue toda la movida de la planeación de los jóvenes. Yo ya me voy a romper el team. Desde las 7 de la mañana estoy despierto, tratando para grabar todo lo que va a ser este evento. Así que bueno, nos vemos en otro, chicos, y hasta luego.